Hola, hola, mis chicas, ¿cómo están? Vamos a comenzar este maquillaje con esta paleta de YZ Collection. Voy a tomar este color café claro. Lo voy a estar aplicando en mi cuenca, pero vamos a aplicar este color suavemente para no hacerlo tan, pero tan intenso este color. Ya depende de ti, si tú quieres hacerlo más potente, lo puedes hacer, puedes aplicar más cantidad, pero te recomiendo que lo hagas de poco en poco. Luego voy a estar utilizando esta paleta de Too Faced y voy a tomar el color negro. Voy a aplicarlo con esta brocha que es un poquito más delgada y lo voy a estar aplicando en la esquinita. Pero vamos a jalar como si estuviéramos haciendo un delineado y después vamos a jalar la sombra hacia adentro, como que uniéndolo un poquito hacia también a la entradita de la cuenca. Ya depende de ti si tú le pones más cantidad, pero yo solamente quise hacerle con un poco nada más, hacerle como un pequeño sombreado ahí. Nuevamente vuelvo con la primera sombra y vamos a difuminar un poquito y juntando con la sombra negra. Luego voy a tomar este corrector de Lure que me encanta mucho, que es en el tono almendra. Luego lo voy a estar aplicando con una brocha un poco, ¿cómo le llaman? Sintética, que se me hace más práctico aplicar los que es los productos en crema. Voy a estar haciendo esta entradita sin terminarlo, solamente hasta la mitad del párpado. Después voy a tomar este color, es una sombra un poco satinada, es como un tipo piel, algo así medio como que duraznito, meloncito. Es un color muy bonito, me gustó mucho, es un poco satinado como pueden ver ustedes. Lo vamos a estar aplicando a toquecitos con esta brocha también que es de OPP. Vuelvo con esta misma paleta. Y voy a tomar esta sombra que es más oscura, que es un tono café. Lo que voy a hacer es difuminar esos dos colores. O sea, difuminar para que no se vea de dónde comenzó. Desde el color claro hacia el color negro. Ok, esa parte, como les digo, hay que difuminarla. Luego voy a tomar este color que es más clarito y lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja. Ya para acabar, lo que es con sombras, voy a utilizar nuevamente la primera sombra, difuminamos y luego en la línea del agua voy a estar utilizando un lápiz negro. Si no te gusta el lápiz negro, puedes tomar de otro color también. Ahora voy a tomar esta sombra que como pueden ver ustedes es tipo así un color medio cobre, pero es satinada. Lo voy a estar aplicando abajo de las pestañas. Luego también voy a estar aplicando un poquito de sombra negra, pero vamos a ponerlo un poquito más pegado hacia las pestañas pequeñas. Luego lo que vamos a hacer acá es que vamos a aplicar un poquito de corrector. Esto lo vamos a hacer para poder limpiar. Como ya tengo puesto la base, entonces decidí solamente hacerlo con corrector.
Si es que no tienes base, puedes hacerlo con una toallita desmaquillante que se hace mucho más fácil. Aplicaré un poquito de este corrector de Maybelline debajo de los ojos, ya que al principio no apliqué nada de corrector. Luego lo difumino con esta brocha, que es así grande y puntiaguda. Y no te olvides de también sellarlo. Vamos a ponerle un poquito de polvo suelto. Vamos a ponerle este brillito como escamitas que se llama Margarita, que es de Glitter Injection. Y la verdad me gustó cómo quedó el resultado porque esta combinación de la sombra y los brillos hizo que se viera así como un tipo doradito. Se veía bien bonito, la verdad, ya me trabé. Y la verdad que me gustó mucho esta combinación, así que poquito a poquito fui aplicándole la cantidad de brillito que yo quería. Luego vamos a estar pasando máscara. Luego voy a estar aplicando estas pestañas de Luxe Lash, que estas de aquí son dos juntas. Yo junté una que se llama Baby Doll y la otra que se llama Easy Does It, algo así, pero era un nombre bien raro, la verdad. Y bueno, estas dos pestañas me gustan juntas y como una se puso viejita, bueno, la junté para que se pusieran más fuertes. Y bueno, ya depende de ustedes, no sé si ustedes quieren ponerse unas super pestañotas o dejarlo nada más así. Bueno, después retiramos el polvo y luego el labial, depende de cada una. Yo decidí utilizar un labial así oscuro, que bueno, me gustó el labial oscuro. Y bueno, ya ustedes lo pueden cambiar, si es que ustedes quieren, pueden ponerle un color más oscuro o un color más clarito todavía. Este se llama Júpiter y es de OPB. Y por último voy a estar aplicando mi iluminador de OPB que se llama Stardust, algo así se llama. Y bueno, chicas, ya depende de ustedes, es la cantidad que quieran poner de iluminador en su rostro. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima, chicas. No se olviden regalarme un dedito arriba, suscribirte al canal si es que no estás suscrita. Y bueno, nos vemos, chicas. Hasta la próxima. Bye, bye.